Bienvenidas, bienvenidos, estamos hoy un día más aquí, pero hoy con un juego diferente. Hoy estamos con 13X Collection The Hunt. De hecho no es un juego ni siquiera diferente, son 7 juegos diferentes. O no tan diferentes, porque 13X Collection The Hunt es una colección de juegos, de shooters, que son en concreto shooters. Esta vez seleccionadas por el creador de Dusk. Entonces, van a ser 7 mini historias de terror en formato shooter. Algunas os sonarán más porque, por ejemplo, una de ellas está creada por el creador de... me saldrá ahora. No lo digo, lo veo. Y ya está, acabo antes. De Golden Light, ¿os acordáis del Golden Light que hemos jugado aquí alguna vez? El juego ese que es tan bizarro, de que puedes atacar con un montón de cosas bizarras, pues uno de los creadores es uno de ellos. Y hay más creadores que tienen otros juegos interesantes por ahí, que pues para esta ocasión han hecho un pequeño juego especial ahí. Entonces, para los que no conozcáis normalmente cómo funcionan los Dread, a partir del segundo empezaron a hacer una cosa bastante curiosa, que es, en vez de presentarte los 7 juegos sueltos, ¿vale?, te presentan una historia, una base principal desde la que, con una especie de minijuego, ir desbloqueando los juegos poco a poco, ¿vale? En vez de poder decirte, mira, aquí tienes los 7 juegos, juégalos como a ti te gusten, que también se puede hacer, tiene un modo para simplemente dejar de jugar con los juegos, hacen otra especie de juego que los aúna a todos, ¿vale? Está bastante, bastante bien. Yo he jugado al 13X Collection 1, al 13X Collection 2, que estaba bastante, bastante más guapo. Está bien saber eso. Hola, soy yo, José. Entonces, pues eso, vamos a probar a ver qué tal ha hecho Dusk esta vez las cosas. O ha dirigido las cosas. Bueno, vamos a mirar primero opciones. Perdón. vale, esto de que no puedas... Lo que no sé también, de todas formas, es... Vale. ¿Qué iba a decir? Habitualmente en los otros juegos lo que hacían era abrirse debajo, ¿no? Espero que esta vez ya hayan hecho que no tengan que andar haciendo ventanas nuevas para cada juego. Pero bueno, ya lo veremos, porque esto lo acabo de bajar. Lo estoy probando aquí ahora con vosotros. Así que vamos a ver. Entonces, esto es lo que os dije, ¿vale? O sea, podemos o jugar el juego o jugar los juegos directamente, que sería esto. Simplemente tú eliges el juego y lo juegas. Cual, bueno, está guay. O jugar el modo historia, que recopila o aúna todos los minijuegos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo con el story mode. Esto vais de la cosa, por si alguno no ha visto la cosa o tal. Por lo que sea, tiene aires de la cosa, pero bueno. The Thing, de John Carpenter. XP con David presents The Hunt, que de hecho es la tipografía del The Hunt, tiene ahí un...
No te vayas, mamá. A despamar. Vale. Opciones. Es que ya decía yo que el... Vamos a poner esto como más alto, que no se escucha casi nada lo que ha dicho el tío. Nice one, Sam. Warm and fuzzy as ever. Maybe we'll have some time to work on your manners between saving the world or something. Y la sensibilidad. Field report from Tracker Artemis, on site at coordinates 76 degrees south by 27 degrees west, attempting to make contact with a team stationed at a base in the vicinity. No visible wildlife or locals, hostile or otherwise. If found, please deliver this log and, if possible, my remains to the West Bay Diesel Nomads. Vale, entonces parece que estamos controlando a una mujer que ha sido mandada aquí. Y que como tiene poca confianza en lo que pueda depararle lo que se encuentra aquí, pues está grabando un report. En plan de coña, dice, va, sí, si pues os encontráis esto, pues devolved mis restos a... vale, vale. Body dangling from roof. Front door, bloody handprints. Fuck, what did you get yourself into? Mm-hmm. Base appears to be dark. One visible body, likely deceased. Front door is locked. Gonna check for alternate means of entry. Boom, 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 boom. Ah, claro, el cuerpo ahí arriba que no lo había visto. Que es eso lo que brilla precisamente, vale. Locked. Maybe I can blast it off? Ojo, que tenemos un rifle aquí. Whoa, 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 all right, bad idea. maybe I can knock down that body from the roof. They must have a key. Mm-hmm. The roof, the roof. Veamos. Well, not the most graceful solution, but you know, hey, if it works. Vale. Bueno, tenemos hachas, palas. Anyone home? It's your tracker. Hope y'all have some fresh seal meat or something on the grill. okay. Ojo. Ojo, estamos bajos en patatas.
Location confirmed as Arc 2. Interior of base is cold. Likely been abandoned at least a week. Gonna try and locate the generator. With any luck, I'll at least have a warm place to rest until retrieval. Perdón. Guess you and your friends were busy, huh, Sam? Vale. Y todo pinta que aquí tenemos las exactamente las historias. Este, por ejemplo, es el Mr. Pink, no es el Mr. Pink que conocemos y creemos en España. Es el creador de el juego que os he dicho antes. Vamos a mirar antes esto. Artemis, it's Dr. Crane. Look, I know it's been a while, and I don't want to intrude, but we need your help. We've been working on a fix to all of this. A way to kill the cognitovirus. It's not really a virus. I can explain it all when you get here. We've collected samples from some of the most aggressive shards, but it's getting dangerous, and we need someone that can get us in close without raising the alarm. That's where you come in. I've attached some coordinates to this message, and I really hope you decide to join us. That was really confusing. I'm gonna go again. Vale. Vale, entonces la forma que han hecho para presentarlo es decir, vale, tú estás en esta base y aquí tienes los siete casos que hemos ido descubriendo durante a lo largo del mundo, ¿vale? Entonces, pues... Antes vamos a investigar un poco por aquí. No sé qué hace esto aquí, pero... It's been a while. It's been 8 fucking years. Encountered the team's operations room. Documents on site indicate some kind of plan to destroy the cognitovirus. Still no signs of the team. Located key to the generator. Gonna try and get the base up and running again. Muchísimas gracias, Bambay. Este mes ha funcionado, sí, este mes ha funcionado. Pues eso, muchísimas gracias. Ya podré cenar caliente. Entre esto y los 9 euros que me ha devuelto Hacienda, ya puedo cenar caliente. Muchísimas gracias, estoy aquí probando el The Hunt. Bueno, el DCX Collection The Hunt. Mm-hmm.
Ir para allá abajo no sé yo si es buena idea. Otra vez, este es el mismo panel que había antes. ¿Dónde está el explorador? Let there be light. Hágase la luz. Warning: catastrophic collapse detected in underground testing facility. Please proceed to area to assess damage and disengage alarm. ¿Quién se lo iba a pensar? Wonderful. Time to head down. Hopefully, I don't need to fetch like a key from the damn roof or something. ¿Quién se lo iba a imaginar que las cosas iban a estar mal? Sí, como veis, las texturas de este juego son las que son. O sea, son. That rope won't budge. Maybe one of the team had something that could cut it? I should check the bunk room. Vale, aquí es donde hemos venido antes. Vale. Aquí tenemos los casos. Vamos a ver lo de ahí abajo, que hemos escuchado que. Por aquí, algo más. La cocina. En fin. El universo de Dusk Death. En todo su esplendor. Sam se ha llevado la llave con él. Si esta cosa llega al objeto, al aparato, esto podría ir muy muy mal. Encuéntrame en las escaleras arriba. Tengo un plan. De acuerdo, Sam. Vale, Sam. Bueno, mejor. Well, I kinda asked for this one. Hacen falta por. Sospechosamente hacen falta tarjetas de. Ojo, se ha perdido algo por ahí. The fuck is that? La cosa eres tú. Bueno. Tampoco sé si hay mucho más, ¿eh? Que igual no hay más en esta parte hasta que vaya resolviendo los demás juegos, pero
Vale, es el cadáver. Sammy, ¿eres tú? Una tarjeta roja, por fin. Notas el último superviviente, lo cual nos indica que no hay más supervivientes. Está bien. He conseguido meterlo. Me pegó bien, o sea, me dio bien por el camino. Si eso no fue suficiente, el generador se apagó y activó el cierre de emergencia. Estoy atrapado en este, en esta pesadilla helada, a miles de, a cientos de miles de distancias del rescate. E iré al tejado, con suerte poder saltar abajo, encender, coger la llave del generador de las operaciones y recuperar la calefacción. Si no, posiblemente podría hacer, bueno, quizás pueda hacer una señal al bote. Me cojo la llave del laboratorio conmigo. Si alguien encuentra esto, no intentéis terminar lo que yo empecé. Ello lo sabe. Cualquiera que se acerque demasiado a esta cosa, se está dibujando una diana en su espalda. Vale. Nada que ver con la cosa, ¿eh? Bueno, pues este hombre, por lo que sea, pues no lo consiguió, ¿vale? Ya tenemos una llave roja. Está bien. Y obviamente, como en toda película de terror, vamos a ser la persona que, pese a todas las señales de alarma, pese a todos los avisos, vamos a decirnos la suda y vamos a ir a activar la cosa que sea. Porque sí, porque es una película de terror. Arriba no se puede hacer nada más en el momento. Creo. That rope won't budge. Maybe one of the team had something that could cut it. I should check the bunk room. Nada más por aquí. Este ya lo hemos visto. Sonidos nada inquietantes.
Finally. I couldn't even hear myself think. Ugh. Mm-hmm. Siempre estar con atención de weapon safe to handle. Vale, vale, pues entonces es eso. Ahora, para poder entrar aquí, hace falta desbloquear las siete historias, ¿vale? Este es el nexo de unión de las historias, pero desbloqueando cada historia conseguiremos coger ese arma. Por lo que sea, no me dejan salir de aquí porque quieren que investigue mejor. El arma experimental en la siguiente habitación es apenas funcional. Bueno, está casi funcional. El paso final es ajustarla con los siete muestras recogidas de las criaturas transdimensionales. Las muestras se podrán recoger del almacenamiento frío usando el sistema de tubos fuera del laboratorio. Dirígete a los reportes de cada caso en el tablero. Para conseguir los códigos de recuperación. Para conseguirlos. ¿Cómo ir pillando las muestras? Ir a los casos que tenemos en el tablero ese del comedor. Coger el código. Vale, meter el código en el ordenador. Y la muestra se recogerá automáticamente del contenedor frío por un tubo, no, o sea, por un sistema de tubos neumáticos. Como los de los cajeros de los supermercados hay que lo meten y hacen y va por ahí correteando, pues una cosa de esas. Entiendo. Coger la muestra e insertarla en el analizador de muestras. Una vez que las siete muestras hayan sido ajustadas, el laboratorio se desbloqueará y se podrá acceder al arma. Vale. So this little gizmo is gonna save the world. Huh. Error. Pneumatic sample transfer system blocked. Please check connection located in cold storage vault. Oh, come on! Oh! Well, on the bright side, I was planning on checking out the whole place anyway. Good as an excuse as any to see all the glorious sights. Vale, pues nada, que el sistema este está un poco, pues, de aquella manera, y entonces hay que arreglarlo. Surface route, sí, es este el camino, vale. Pues nada. I found a note that shed some light on what they were working on here. Seems the research team discovered a method of both neutralizing the cognitovirus and preventing further spread. Further information regarding the cognitovirus has been obtained and will be processed into a full report on conclusion of site sweep. Going to check the pneumatic sample transfer system now. No. Oh, a trench. That's almost as good as a tunnel. Except cold and exposed and somehow even creepier. Mm-hmm. Interior sweep inconclusive. Roughly half a dozen rooms still inaccessible. Haven't located any further researchers, alive or otherwise. There are signs of a struggle and one of the rooms has been sealed off.
continuing search in on-site vault. Spoke too soon. Identified another researcher, not Dr. Crane. Okay. I should be able to use that computer in the lab to retrieve samples. Let's just hope there's not some kind of a bomb or plague monster in the tunnel. You know what? I'm not gonna jinx it. Bueno, parece que ya con esto lo hemos arreglado. Hey, Sky. This one's just for you. Things here are quiet, but shit clearly went down. And there's something else I just can't put my finger on. It's like this whole place is trying to push me out somehow. Like one of those inflatable carnival obstacle courses for kids. You can get through it, if you try, but it's always pushing back. Yeah, but, gods, if the stars aren't just damn beautiful out here. I mean, if you think those babies sparkle on the plains, then you gotta try 1,000 miles from the nearest flashlight. Still another 13 days until pickup, and I already miss you. It'll be a cold night, even with the generator on. Wish I had you here to help me with that. I hope you're keeping the dogs close. Chloe always gets nervous when I'm gone, but you already know that. It's one of the big reasons I love you. I'll be home soon to tell you all this in person. If not, tell Mom I still haven't found her yet. Ojo, que le ha dado fuerte a la bebida. Ojo. You know, it's kind of cozy if you ignore the, death. First night on site passed without incident. Several locked doors prevent conclusive sweep. Going to continue facility investigation. Primary goal, discover location of research team. Group's research is possible lead. Que había un señor ahí fuera. O sea, señora, que sí, que usted ha dormido aquí bebiendo, pero que ahí fuera había un señor. Y lo hemos visto. Vale, pues ahora ya nada. Ahora ya se trata de ir jugando a los minijueguitos. E ir descubriendo qué pasó. Mm-hmm.
¿Cuál hacemos primero? Bueno, venga, vamos a hacer el de... ¿Por qué siempre carne, señor? Señor Pink. ¿Por qué siempre carne? Espero que lo coja bien. No lo está pillando, ¿verdad? No, porque se abre encima. Vale, es diferente. Es por eso que estos juegos están bien, están guapos, pero para hacer stream es un peñazo, ¿vale? Entonces, esperad un momento. Fondo juego. Es que se abre encima del otro, entonces no es la misma ventana. Entonces, para capturarlo es un poco más fastidioso. Pero bueno, ya estamos. Juego. Vale. ¿Os suena? O sea, hemos jugado en este canal algo en el Light. Entendéis que es el mismo tío. Sea, Golden Light puro y duro. Es su universo, ¿vale? Ay. Muy bien, hemos pescado botellas, bien, vale, o sea, pescar botellas, bien. O sea, yo siempre, si fuese a pescar y pescarse botellas de vodka, pues... Once upon a time, there was an old grandmother. Había una vez una abuela mayor, vieja, una vieja abuela. Una abuela que se reía. Ah, vale, había una abuela vieja, una abuela que se reía. ¿Un pescado? Una pequeña casa. Cada día iban al agua. La abuela tenía grandes cubos. Ah, perdón. Que la que se ría era la nieta, perdón, me he equivocado. Había una vieja abuela, una nieta que se ríe, el clownfish y una pequeña casa. Cada día iban al agua, la abuela tenía grandes cubos, la nieta tenía los pequeños. El pollo tenía un cubo más pequeño. Si el ratón.
La abuela cogió el agua de la fuente. La nieta. The chicken from the father and the mouse from the. Ojo. Cogieron un poco de agua, o sea, cada uno iba cogiendo agua de donde podía, básicamente. Fueron a casa por el jardín. Y en el jardín creció un manzano. Y manzanas colgaban de él. Y bajo el manzano se sentaron. Y una brisa llegó, agitó un poco el manzano y una manzana cayó y dio en la cabeza del conejo. El conejo saltó justo a los pies de quienes llevaban el agua. Se asustaron, tiraron los cubos de agua y corrieron a casa. La abuela cayó en la cerja. La nieta se escondió detrás de la abuela. El pollo voló al horno. Y el ratón se escondió en el horno. La madre gritó: el oso casi me atrapa. La nieta, llorando: abuela, el lobo feroz corrió hacia mí. El pollo, el zorro casi me engulle. Y el ratoncito, de debajo de la estufa o del horno, era un gato con largos bigotes. Tenía mucho frío, pero superado. Y el conejito corrió, corriendo al bosque. Se escondió debajo de un arbusto y gritó: ¡qué horror! Cuatro cazadores me iban persiguiendo, todos con sus perros. Menos mal que conseguí esquivarlos. Ellos tenían razón, el miedo tiene grandes ojos. Apenas vieron lo que había ahí. Bueno, es una historia que está bien. Tiene su moraleja la historia. Esto es algo normal y habitual, no pasa nada, es muy normal. Yo sé lo que pasa aquí. No preguntes. El conocimiento solamente lo hará peor para ti. Pero con un revólver todo es mucho más fácil. ¿Estás de acuerdo? Ojo, un manzano.
los que hemos jugado Golden Light estamos ya en casa. ¿Y cómo cierro los ojos? No parece que haya... Nos ha engañado, señor, no podemos hacer eso. ¿Pero cómo se supone que hay que hacerlo? ¿Le dispara los ojos? Pero señor, que cómo cierro los ojos. Porque no es un sistema de cámara. O sea, no es... No me engaña usted a mí. Vamos a probar. Todos mis amigos aquí están aquí conmigo. El zapato que habíamos encontrado. Thank you.
No sé qué reconocerle que su universo es... es único. Ojos. Sí, pero que no sé cómo cerrar los ojos. ¿Qué parte no? Thank you.
Vale. A ver, que conociendo al creador no es lo más perturbador que hemos visto nunca, pero... Thank you.
con eso, después podría intentar escapar. Entiendo. No. Hola. Bueno, no hay daño de caída. El daño de caída está bien que no haya de veces. Sí, es un puzzle que dices, no es tan complicado, pero... Ah, no, deja saltar, porque potatoes. Soy pacifista, no quiero cargarme gente. Tacón clavado en un ojo gigante. Thank you.
un personaje justo. Llegamos aquí al tipo. Hay que reforzar casas con casas cubiertas. Señora, ¿qué hace usted ahí?
Tienes un momento y te salen 40.000 enemigos aquí. Se abre. Gracias, supongo, por plantarme aquí al lado. Igual alié al no volar la casa. O sea, al no volar lo otro.
algo, ¿verdad? Por lo que sea. ¿Dónde está el bosque? Uf. Me parece que la ha liado, ¿eh? Me parece a mí que la ha liado. Joder, cuando hay una casa ahí en medio, pues... Vale, esto parece el bosque. Entonces aquí tenemos que buscar a... a las criaturas esas. ¿Y el barril de este dónde está? Vale, tenemos ya una de madera. Está bien. Son estas las que tenemos que ir pillando. Mira, aquí está la otra. Hola, ven por aquí. Me dice pen. Hola. Aunque comes niños, ¿eh? Que sí, que me... A ver... ¿Me estás diciendo que tengo que ir llevando de uno en uno todo esto hasta la playa? ¿Qué es esto? ¿Qué?
Una por ahí, ahí está. Ven para aquí. Hola, sí. Ven, 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 ven. Ven. Que me hacen falta estar aquí. No hacía falta más, en teoría, así que... Por cierto, ¿por qué tienen forma de niño los trozos de madera estos? Matchmaking. Está descansando en algún lugar cercano a la... La playa está por ahí, tiendo la mano aquella.
intentar dejarlo atrás. Dicho de otro modo, no es tan fácil. Dicho de otro modo, ahora se movió un poco, perfecto, mejor. Es muy complicado, pero ya está mucho mejor. Vamos a buscar esa cabeza, esa araña. Pinta mal, ¿eh? Si ya de por sí bebés pueden ser terribles, una araña. Estoy yendo bien. ¿Algún zapatito que me diga a ver si...?
Entiendo que esto puede ser la... Sí, eso era la... Vale. Yo creo que la tenemos. Uf. Vale, ahora hay que ir donde la madre. Aquí está el mother. Pero es que no puedo apuntarla. Tenemos el primer código. Y esta es la primera historia de las 7 que hay de The Hunt, ¿vale? Entonces... Vamos a volver al... A3, C3... Gods, I have seen some rough places on the fringe, but... Just, what were you thinking, Sam?
You're a doctor, not some kind of commando. Ugh. It appears the group had been conducting expeditions to collect samples for some kind of weapon. According to these files, there should be 7 samples, each associated with a different expedition. Well, Sky did always tell me I should read more. Vale, pues vamos a bajar al laboratorio a recoger la muestra de este. Es gracioso porque para entrar sí, pero para salir no. Dicen, ya sales con lo que hayas pillado y... And that did something, I think. Guess I'll just have to get the rest. First sample retrieved and inserted into the device. No obvious changes. Continuing research and sample collection. Vale, tenemos ya uno. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos cogido ya la primera muestra, la primera de las 7 historias. Mañana ya le daremos más, porque hoy se nos ha hecho un poco tarde al final entre una cosa y otra. Pero bueno, la primera historia ha sido esta. Luego ya mañana vamos a volver para que veamos las que nos faltan. Ya digo, o sea, cuando entras sí que te esteriliza, pero cuando sales no. Porque putitos. Entonces, hemos hecho esta. Nos faltan todos los demás todavía. Pero no ha estado mal, está curiosete. Así que... lo dejamos aquí. De hecho, esto lo aprovecharé para subir a YouTube. Y entonces iremos subiendo todos los capítulos y lo iremos subiendo como capítulos. Así que hoy tendremos la historia la historia de amor. Ya que era hoy el día del beso, tenemos la historia de amor. Entre un trabajador... una mujer y la madre de la mujer. Nos vemos mañana con más capítulos. Mañana seguramente intentaremos hacer 2, ¿de acuerdo? Intentaremos hacer, pues, por ejemplo, este y otro más. No sé cuál todavía. Pero bueno, los iremos haciendo. Lo dicho, nos vemos mañana. Cuando pasa. Agur.